Bienvenidos una vez más a esta edición especial de su noticiero latino del condado de Orange. Les saluda Mario Añorbe. Y yo soy Mariana Gómez. Hoy les presentamos las noticias más importantes trabajadas por nuestro equipo de producción en este periodo académico. Este semestre estuvo reñido por una gran campaña electoral. Tuvimos las elecciones en todo el país donde tuvieron que elegirse gobernadores, senadores y dirigentes nacionales para poder optar en una mejor campaña política. Estuvimos en varias de las reuniones analizando un poco sus estrategias y sus propuestas. Quiero continuar trabajando por ustedes en Washington, D.C. y les voy a decir por qué. Queremos mantener el control desde la silla de los demócratas. Bill Clinton, por su parte, explica las razones por las cuales Sánchez debe ser reelegida. Estoy aquí porque ella está en el Congreso para todos ustedes. Ella obtuvo 370 millones de dólares del paquete de estímulos para que la gente regresara al trabajo. Si van a crear trabajo y mejorar las finanzas, tienen que votar por Loretta. Eso es lo que tienen que decirle a otras personas. En el futuro, vamos a tener 500,000 de personas sin seguro médico y 3 millones más incrementarán Medicare. Estas variaciones aumentarán las deudas del estado de California y de los Estados Unidos de América. Si ustedes aceptan esto, voten por el oponente. Pero si quieren que el costo del seguro de salud se reduzca y la calidad del Medicare aumente, solo tienen una opción: votar por Loretta. Obtuvimos las razones por qué diferentes personas votarán por Sánchez en el mes de noviembre. Nosotros estamos aquí apoyando a la señora Loretta Sánchez. Ella nos ha apoyado anteriormente y queremos que nos siga apoyando en nuestro programa de In-Home Support Service. Nosotros cuidamos a nuestros hijos en casa que son discapacitados. Yo vivo en el distrito que representa a Loretta y vinimos aquí para apoyarla. Estoy aquí apoyando a Loretta Sánchez, congresista, representando la comunidad centroamericana salvadoreña. Sí, solamente queríamos agradecer que todo el mundo salió hoy al evento. Teníamos ya tiempo planeándolo con el presidente Clinton, que apoya a la congresista Loretta Sánchez. Y bueno, esperamos que todos salgan y voten para Loretta este 2 de noviembre. ¿Cuál es el plan que usted tiene ahorita para obtener mucho más votos? Sí, pues estamos trabajando muy duro, especialmente por todas las partes del distrito, pero especialmente aquí en Santa Ana, porque nosotros sabemos que los latinos aquí sí pueden votar. Hay muchos diferentes candidatos que estamos apoyando y creemos que aquí es donde está el voto para que nosotros podamos ganar. Como se pudieron dar cuenta, la demócrata Loretta Sánchez tuvo un excelente apoyo del expresidente Bill Clinton. En la ciudad de Santa Ana, yo soy Astrid Rojas, reportando para el Noticiero Latino del Condado de Orange. También trajimos un informe acerca de cómo de un centro educativo lidera los esfuerzos para obtener recursos energéticos sin afectar al planeta. Veamos. El Distrito Escolar de Santa Ana inauguró un nuevo sistema de recolección de energía solar en la escuela Saddleback, el cual fue diseñado e instalado por la compañía Chevron. Salió muy bien el proyecto, aunque es el primero aquí en el distrito, salió todo muy bien, muchos beneficios, vamos a ahorrar mucho dinero. El proyecto costó alrededor de 12 millones de dólares que fueron financiados por una combinación de fondos federales, fondos del Estado, tal como la medida G, en esfuerzo de reducir el presupuesto de utilidades del distrito de casi 8 millones de dólares cada año. Aquí en la azotea de la escuela Saddleback es donde se produce la energía solar que ahorra a la comunidad millones de dólares cada año y produce más del 75% de la energía que usa la escuela. Un nuevo sistema de calefacción y de aire acondicionado fueron instalados para sostener los paneles solares en el techo, que también fue reemplazado. Yo siento que debemos de tomar más pasos para mejorar nuestro sistema de energía en esta ciudad. Quizás sea el modelo principal, no solamente para conservar energía, pero también comunicarnos con todos nuestros residentes lo que debemos de hacer para tener un mejor ambiente. Se espera que este proyecto ahorre aproximadamente $250,000 al año. Es importante que estemos involucrados en los proyectos que ayudan a la comunidad, así como la comunidad nos ayuda a nosotros. Entonces estamos aquí en la preparatoria de Saddleback High para asistir en el proyecto solar más grande del condado de Orange. Para el Noticiero Latino del Condado de Orange, yo soy Patricia Gutiérrez.
Dos lugares muy importantes para la cultura latina han encontrado un espacio en el condado de Orange. Una de ellas es la Librería Martínez. La Librería Martínez recientemente fue trasladada al downtown de Santa Ana, pero su historia no comienza aquí. Por el contrario, todo comenzó hace mucho tiempo dentro de la peluquería del señor Rubén Martínez. Porque siempre en la peluquería tenemos muchos buenos libros de buenos escritores de todo el mundo, países donde se habla el español. Pues ese fue el tiempo que comenzamos y cambió. Ahora parece que es más librería que peluquería. Rubén hace muchas cosas, pero más aparte es que él trae muchas personas aquí en la tienda de Librería Martínez. Trae artistas, autores, traen hasta los políticos que vienen aquí para hablar. Es un lugar donde puedes ganar mucha información, que puedes ganar mucha experiencia. Es un lugar donde es como un segundo casa, donde puedes descansar y abrir su mente. Libros y Galería de Arte Martínez nos ofrece libros en español y en otros idiomas, además de clases de arte, español, inglés, ciudadanía, así como tutoría para niños. También es un espacio para las exposiciones de arte y autografiado de libros por parte de artistas y escritores, tanto locales como de talla internacional. Está muy bien porque mucha gente no sabe, incluso va a las librerías estas que hay como Barnes & Noble y eso, pero a veces se les hace difícil encontrar los libros y que ellos sepan que hay una librería aquí que hay muchos libros en español y está muy bien para que la gente empiece, o sea, venga a leer los libros, más que nada. La librería cuenta con una completa colección de libros para niños y gracias a la reciente sociedad con la International Dance Academy, tiene la posibilidad de ofrecer clases de baile para niños. Mi hija viene aquí a una clase de danza. Y está ahorita en la clase adentro. Está muy bien, está muy bien, padre, porque ahorita ya está en la clase y yo puedo venir aquí a ver los libros, me puedo sentar a leer un libro, cualquier cosa, y pues está interesante aquí. La historia de la Librería Martínez es muy interesante, pues no es solamente la historia de la peluquería que se convirtió en librería, pero la del peluquero que se convirtió en escritor. Y Once Upon a Time, Había una vez, es el primer libro de Rubén Martínez. La librería le presta muchos servicios a la comunidad, pero requiere del apoyo de esta para seguir haciéndolo. Nuestros clientes, mientras que estaban esperando para el corte de cabello, estaban leyendo buena lectura. Y siempre los prestaba yo, me decían, ay, me encanta este libro, ¿me lo puedes prestar? Le dije, sí, no, lo regresas a tu siguiente corte. ¿Ves? Y luego, pues no, nunca. Ya ves el dicho ese que dicen que es tonto la persona que presta un libro, es más el que lo regresa. Pues en un tiempo tuvimos tres librerías muy grandes, hoy nomás tenemos una, pero no hemos cerrado la puerta. Una cosa que siempre les digo a estos jóvenes, porque nuestra población está creciendo tan rápido, es que tomen mucha agua, comen mucha fruta, coman mucha verdura y pues coman mucha, mucha buena lectura. Para el Noticiero Latino del Condado de Orange, reportó Eda Zavala. Y como siempre, todos sentimos nostalgia en estos tiempos por nuestros países de origen. Los amigos peruanos tienen un lugar para deleitarnos con sus sabores de su tierra, el Renzo's Peruvian. Vamos a ver. Estoy enamorada de mi país. Este julio pasado fui a Lima, Perú, para darme un recorrido por la ciudad. Estoy enamorada de estar así. Yo por aquí me voy a quedar. Y lo que más me gustó fue la diversidad de la comida peruana. Y aquí en Orange County hay muchos restaurantes peruanos y hay uno en especial que encontré aquí en la ciudad de Irvine, donde usted puede venir, pedir su plato y disfrutarlo al instante. Soy de Lima, sí, crecí en un lugar en Chaclacayo, se llama, es un lugar un poquito las afueras de Lima, digamos, Chaclacayo. La idea, el concepto fue de agarrar los sándwiches de Perú, las sanducherías que tenemos, que son muy populares allá en Lima, que por todas partes hay sanducherías. Los sándwiches son algo especial, una especialidad de la casa. Digamos porque para el restaurante peruano, para este tipo de restaurante, nuestros sándwiches son hechos con pan fresco. Las carnes son hechas acá, el pavo lo hacemos acá, el pollo lo hacemos acá, las carnes para los sándwiches son frescas. Lo más fresco que se puede y unos precios razonables. También tenemos el arroz con pollo y el ají de gallina, que es un plato increíble, uno de los más ricos. Tenemos el ceviche de marisco, que es con camarones, con calamar, con pescado y con conchas, scallops, que le llamamos. Y tenemos el ceviche, que es solamente pescado.
fácil, rápido y simple. Muy importante, o sea, el ceviche es el plato que no juego con el ceviche. Trato de hacerlo exactamente como lo hacen los pescadores en la costa del Perú. Acá, por ejemplo, hay papa la huancaína. Ah, pero como te digo, lo que más se vende acá vendrían a ser los sándwiches y los platos de arroz. El ají gallina y el arroz con pollo es un éxito. Es muy bonito ver a gente de otro país disfrutar tu comida, ¿no? Es increíble. A veces, ese gringo está comiendo su arroz con pollo con su salsita de cebolla. Es muy bonito. Un poco de café y cosas así. Y acá tomamos la orden y rapidito nomás, pues sale la comida. La llevamos a la gente, no hay meseros, no hay nada de eso. Los especiales los cambio bastante. Hacemos chancho al ajo, hacemos seco de cordero, pero hago mucha variación, te digo la verdad. La mayoría quieren un plato rápido y regresar a la oficina. Para todo latinoamericano, sigan comiendo la comida peruana porque es una comida rica. Y por supuesto, si tienen tiempo y quieren comer algo rápido, si están por acá en Irma, vengan acá. Lo recibo con los brazos abiertos. Para el noticiero latino del condado de Orange, este fue Moisés Mandujano. Y ahora continuamos con la información del arte y el entretenimiento. Patricia Gutiérrez y Jennifer Guerrero nos traen lo que ocurrió en el mundo de los escenarios. Bienvenidas. Adelante. Gracias, Mario y Mariana. El arte y la cultura están presentes con nosotros en esta selección de noticias del presente semestre. Yo soy Patricia Gutiérrez. Y yo soy Jennifer Guerrero. Este año ha sido recordado como el año de los bicentenarios. Todo Latinoamérica ha celebrado 200 años de independencia. Y México, además, de manera doble. Nuestro equipo estuvo en su celebración, que a partir de películas clásicas rindieron un homenaje a los héroes de sus dos independencias. A través de los últimos 200 años de historia mexicana, se han vivido un sinfín de revueltas e injusticia por parte de autoridades e insurgentes. El campesino, siempre oprimido por los capataces y patrones déspotas, resolvieron sus diferencias armas en mano, para dar paso así a la Revolución Mexicana y la proclamación de tierra y libertad. Pancho Villa y Emiliano Zapata son uno de los íconos con los que el pueblo más se identifica. Ahora, en el umbral de este bicentenario, se busca establecer una unión, ya no con armas, sino con justicia a través del ejemplo. Y es el mismo que busca el Ocifeón Fiesta, reunir a diferentes grupos étnicos y mostrar parte de su historia por esta misma vía. Bueno, el propósito de este evento es a unir comunidades. Tenemos muchas diferentes comunidades en Santa Ana históricamente. Ha habido, you know, gente que viven aquí que a veces no mezclan, you know, no conversan. En este festival, que está enfocado en la celebración del bicentenario de la proclamación de la libertad en México, ha atraído a otras etnias interesadas en la cultura hispana. Vimos apoyo por la ciudad de Santa Ana, que ha sido un apoyo muy grande para el festival, y también el consulado mexicano de Santa Ana, aquí en Santa Ana, el college, Santa Ana College, la Universidad Chapman, Downtown Inn. Dentro del recinto, a pocos minutos de iniciar la primera exposición del primer largometraje, las personas se deleitaban conociendo otras organizaciones que se hicieron presentes para esta celebración. Este festival se llevó a cabo del 4 al 19 de septiembre, donde desfilaron películas clásicas para satisfacer los diferentes gustos y edades. Hay mucha historia que contarle a nuestros nietos, amigos, primos, familiares, en los cuales será expuesta aquí por el Bicentenario de México. Así es que no se pierda ninguno de estos eventos. Informó para el Noticiero Latino del Condado de Orange, Mario Añorbe. La música cubana estuvo presente con la grata visita de uno de sus más importantes exponentes, Chucho Valdés. Nos encontramos aquí en el Barclay Theater, justo unos minutos después de disfrutar el gran concierto de Chucho Valdés. Chucho Valdés, el creador del grupo Irakere, uno de los grupos destacados a nivel latinoamericano y a nivel mundial también. Chucho Valdés dio una excelente demostración de todo su talento con este grupo de músicos cubanos.
Chucho Valdés nació hace ya 70 años en Cuba para ser reconocido como uno de los más grandes pianistas en toda la vida de la isla caribeña. Chucho, herencia viva de las enseñanzas de Bebo Valdés, su padre, es reconocido como uno de los grandes innovadores del jazz latino, o el llamado Afro-Cuban Jazz, a partir de la creación de la banda Irakere, del cual fue compositor y director. Bebo Valdés se combina todo. Se combina lo que es lo afrocubano, la rumba, la música bailable, la música folclórica, la música de origen de raíces africanas, entre el jazz, el cual conoce muy bien, y también Chucho fue entrenado en música clásica. Es un músico muy completo y por eso ha llegado a desarrollar la música cubana a tal nivel. De Irakere se podría decir muy simplemente lo siguiente, que en la música cubana popular y en la música cubana en general hay dos épocas. Una es antes de Irakere y luego otra después de Irakere. Irakere marca una pauta. Para mí Irakere significa la música que yo hice en el siglo XX, pero ahora estamos en el siglo XXI. Y estoy haciendo otras cosas basadas en aquellas, pero con más desarrollo, diferente. La compañía de los mensajeros afrocubanos, su actual agrupación, presenta dos pasos de Chucho, o Chucho's Steps, una de sus últimas producciones con la cual brinda un homenaje a aquellos músicos que le han brindado una grata influencia y han motivado su desarrollo musical. Estos son los mensajeros afrocubanos que acompañan a Chucho Valdés. Pero bueno, estamos ahora en el disco de Chucho Steps, que es lo último que estamos haciendo. Y es un trabajo muy, muy creativo, ¿no? Muy diferente a la historia de Irakere. Tiene otro sentido más profundo en lo que es más actual, ¿no? Lo que es el trabajo de la percusión y los ritmos afrocubanos. Para el Noticiero Latino del Condado de Orange, yo soy Alonso Manrique. Fue un honor recibir a Chucho Valdés aquí en el Condado de Orange. Muchas gracias, Gustavo. Y Japón desarrolla un gran festival artístico. La danza Buto de Senkaijuku se observó en el Teatro Barclay de Irvine. Veamos. Caminar como una simple figura, la mirada fija adelante, dos personas caminan lentamente, cada una como la otra, comparten su destino. Son palabras tomadas del poema Ibiki, de Yushu Amagatsu, quien presentó su último espectáculo con la compañía Senkaijuku el pasado mes de octubre en el Teatro Berkeley de la ciudad de Irvine. Senkaijuku, uno de los grupos de danza japonesa Buto más reconocidos en el mundo entero, ofreció Ibiki, Resonance from Far Away. Ibiki, resonancia desde la lejanía, como parte del lanzamiento escénico del Festival de Arte Japonés desarrollado actualmente en California. Este festival es organizado por la Sociedad Filarmónica del Condado de Orange. It's kind of spiritual awakening. Es como un despertar espiritual. No es una belleza artísticamente, pero al mismo tiempo es hermoso. La composición, la música, la actuación, las luces, todo se convierte en un trabajo excelente. La danza Buto se originó a partir de los movimientos artísticos japoneses de los años 60 como reacciones expresivas a los devastadores efectos causados por las bombas atómicas lanzadas por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, que trágicamente marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial. En esta danza Buto, Ibiki, resonancia desde la lejanía, los bailarines usan movimientos lentos, controlados, para transmitir todo el poder de sus simbolismos. Buto es una really, really high form of art. It reaches me in a way that looking at Buto es realmente una forma de arte de alto nivel. El Buto me motiva de la misma manera que un gran pintor. No es algo que se transmita claramente, una historia o un significado concreto. No define nada, es solo la experiencia. Para mí es una forma de gran arte que me inspira y a otras personas para crear y salir y expresar. En una conversación con uno de los asistentes, tratamos de encontrar las diferencias entre la danza Buto y un ballet convencional. Esta es una aproximación. Not against, but try to
No está en contra del ballet, pero trata de crear algo diferente. El movimiento corporal y las posturas van en sentido opuesto al ballet. Como ellos saltan, es algo sin forma. Pero esa es la belleza de este arte. Esta fue la reacción del público frente a este espectáculo. Es una fantástica, reveladora experiencia para mí. Sankai Yuku fue fundado en 1975 por Yuzo Amagatsu. Él es el director, coreógrafo y diseñador. Amagatsu obtuvo su formación de la danza clásica y moderna, pero después de ser alumno de los fundadores de la danza buto, creó su propio estilo. En su trabajo, Amagatsu presenta una visión abstracta del infinito y de la relación del cuerpo con la gravedad de la tierra y los efectos trágicos de la naturaleza humana. La presentación de Sankai Yuko ha sido la mejor forma de dar inicio a este festival de arte japonés por la Sociedad Filarmónica del Condado de Orange. Para el Noticiero Latino del Condado de Orange, informó Alonso Manrique. Y continuamos ahora con las noticias deportivas. María Elena Anaya y Eda Zavala nos traen la emoción del deporte. Adelante. Gracias, Jennifer y Patricia. Mucha actividad deportiva nos mantuvo pendientes este semestre. Yo soy Eda Zavala. Y yo soy María Elena Anaya. El boxeo se ha convertido en un deporte de mayores riesgos. Y ahora tenemos enfrentamientos donde se incluye de todo. El llamado Cage Fighter. Y los Lakers continúan sorprendiéndonos. Primero una actividad de preparación poco efectiva y ahora un alto récord de victorias consecutivas. Veamos. Hay personas que luchan por sus pasiones, y también hay personas que encuentran su pasión en la lucha. Luchadores como Eric Paulsen, quien fue el primer americano que ganó el título de Shooto en Japón 2 años seguidos. También cuenta con cinturones negros en las áreas de Jiu-Jitsu brasileño, Taekwondo y Judo. Sobre la avenida Palm en Fullerton, se encuentra el gimnasio de Eric Paulsen, llamado CSW, el cual es uno de los mejores centros de entrenamiento para las artes marciales mixtas. Aquí entrenan muchos de los luchadores más famosos del mundo, profesionales como Brock Lesnar, Josh Barnett, Sean Sherk, Ken Shamrock, Ben Jones, Rampage y el brasileño Babalu. He estado trabajando con Eric 7 años y medio y yo soy su principal instructor en este gimnasio, bajo el trabajo de Eric. Empezamos con un espacio pequeño y fuimos creciendo y creciendo. Ahora tenemos un gran lugar, un muy buen gimnasio. Creo que es el mejor gimnasio de la costa occidental. El gimnasio ofrece 5 niveles de clases en kickboxing, STX, Kali Excrema, Jiu-Jitsu brasileño, entre otros tipos de lucha. También ofrecen clases para niños y la única clase de artes marciales mixtas de grupo en el mundo. Usualmente entreno de lunes a viernes. 3 días de la semana entreno más duro que los otros días. De 9 a 11 peleo en MMA solo con unos guantes pequeños por 2 horas. Después de eso tomo un receso de 1 hora y voy a mi casa. Y regreso de 12 a 3. Vuelvo a repelear MMA. Después de 6 a 8 boxeo. Regreso a mi casa a descansar por 1 hora. Y en la noche solo entreno y levanto pesas. Los luchadores dedicados que entrenan con Eric Paulsen lo hacen seriamente y con devoción. Mucha gente piensa que solo peleamos hasta golpearnos y rompernos la cara, pero no tienen en cuenta el gran esfuerzo que hacemos, el tiempo de preparación, los muchos sacrificios, el trabajo corporal. Hay que hacer muchos sacrificios para volverse un peleador de alto nivel. Para más información sobre el gimnasio de Eric Paulsen, visite el sitio de internet www.ericpaulsen.com. Para el Noticiero Latino del Condado de Orange, yo soy Patricia Gutiérrez. Con solo 2 partidos por jugar, antes de que comience la temporada del 2010, los Lakers visitan el Honda Center para jugar contra los Jazz de Utah. Hemos estado practicando lo suficiente y pues los partidos son divertidos. Jugamos en diferentes estadios donde gente no siempre tiene la oportunidad de ver partidos en vivo. Kobe Bryant, que aún sigue lastimado de su rodilla, falló 11 de 13 tiros de campo para quedarse con solo 7 puntos. El jugador español Pau Gasol, a igual, estuvo muy lejos de su mejor versión en lo que va de la pretemporada,
al anotar 5 de 13 tiros de campo, acumulando 11 puntos y la jugada de la noche. En momento yo intento ser un jugador especial, un jugador que aporta mucho a mi equipo e intento siempre ajustarme a las necesidades del equipo, ¿no? Y, de momento no tengo miedo a la responsabilidad y al liderazgo y lo intento hacer todo lo que puedo a mi nivel. También nos platicó sobre su reciente visita a su tierra natal con su equipo. Bueno, fue un partido muy especial, un partido muy emocionante. Donde pude disfrutar pues, de una experiencia única. Jugar con los Lakers, habiendo sido campeones en Barcelona, pues, fue una maravilla. Matt Barnes, uno de los tres nuevos jugadores de los Lakers de esta temporada, ya comienza a demostrar sus habilidades, aportando 13 puntos, dejándolo en la posición de uno de los mejores encestadores de la noche. Traigo mi motivación, esfuerzo y la habilidad de correr la cancha y defender mi equipo, y usualmente bloqueo los tiros. Es lo más de lo que puedes esperar en este tiempo, pues todavía hay mucho que aprender y mucho de jugar con sus compañeros. Tienen que averiguar cómo hacerlo y acostumbrarse a sí mismo. Me gustó mucho mejor cómo jugaron la noche de hoy y jugaron con más fuego y energía. Muchos de ellos demostraron sus ganas de jugar. El equipo de Utah respondió con dos canastas consecutivas para volver a tener 8 tantos de ventaja, con una puntuación final de 82-74. Los Lakers regresan a Los Ángeles un poco desilusionados, pero no preocupados, pues solamente es la pretemporada. Reportando para el Noticiero Latino del Condado de Orange, yo soy Jennifer Guerrero. Y con las noticias deportivas llegamos al final de lo mejor de su Noticiero Latino del Condado de Orange. Esperemos que hayan disfrutado de nuestra labor periodística. Muchas gracias por estar en nuestra compañía este semestre. Muchas felicidades en el año nuevo. Y mucho éxito en todas sus actividades. Hasta pronto.